Ahora voy a agregar la mitad de la mayonesa, porque no quiero que quede ni muy seca ni muy líquida. Vamos a ir compensando poco a poco esta receta. Vamos bien. Como ven, ya con la mitad prácticamente la ensaladilla estaría bien hecha ya. Esta es una receta de equilibrio. Todo tiene que estar equilibrado. La cantidad de papa, cebolla, atún. También es verdad que según el gusto de cada uno. Que no le guste cebolla, pues no le pone cebolla. Si le gusta, puedes ponerle un poquito más atún o más aceituna o menos. Todo eso, como digo, está en el gusto de la persona. Y ahora sí, lo que voy a hacer es chafar un poquito con un pasapuré. No la voy a romper mucho, sino un poquito solo, para que quede un poquito más homogénea y sea un poquito más cremosa si cabe. Ya está. Es un poquito solo. Se va a secar un poco más la ensaladilla. Entonces le voy a añadir un poquito más de mayonesa que nos quedó de antes. Fíjense que le pongo un poquito, no es ponerle mucho, es poquito. Lo bueno que tiene de enfriar las papas y la zanahoria con el hielo es que esta ensaladilla ya se puede comer. Ensaladilla ya la podemos servir. Prueba de sal. Aunque ya tiene sal la papa y la zanahoria. Me quedó este poquito mayonesa solo, se la voy a agregar. No es mucha y no quiero que sobre porque la voy a tirar, si no, no quiero. No podemos tirar nada. Y le voy a añadir también un poquito más de sal, porque para mi gusto le falta una pizca solo. Ya. Pues ya estaría en la ensaladilla, solo falta hacer una presentación individual para que tomen alguna idea si quieren, y si no, pues en una bandeja también para la familia. Lista. Vamos a una olla de metal, si no una botella de plástico de litro y medio, si le corta también y se puede hacer también un aro de plástico improvisado, no pasa nada. Vamos a poner una buena ración de ensaladilla, para que no se quejen. Vamos el aro. Vamos a ponerle una tirita de pimiento. Un alcaparrón y una ramita de perejil. Listo. Voy a caer un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva apenas, unas gotitas.